Senadora, bienvenida. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenido, Gabriel, también. Bueno, está todo el panel conformado, José. Listo, creo que ya estamos todos listos, puntuales a las 17:01, hora de México. Entonces, iniciemos. Bienvenidos a todos a este Lab de Políticas de Gobernanza Metropolitana. Es un gusto contar con este panel de lujo que tenemos el día de hoy. Contamos con la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, que es miembro e integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República de México. También contamos con Diego Alestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, Gabriela Franchi, que es coordinador del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, y Sid Blanco Jr., que es doctor por la Universidad de Lisboa y consultor independiente. A modo de introducción, antes de pasarle la palabra a nuestros ponentes, recordarles que pues, estamos en una de las regiones del mundo más urbanizadas, en la cual también tenemos un gran número de zonas metropolitanas. Se estima que alrededor de más de 30% de la población se concentra en 64 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Y bueno, ahora con esta pandemia que hemos vivido en este último año y que vamos a seguir, digamos, pues viviendo las consecuencias de estas nuevas formas de vida que nos ha generado esta pandemia del COVID, pues hemos visto que se han generado o se han hecho más visibles algunas de las grietas existentes dentro de la gobernanza metropolitana, haciendo más visibles todas las problemáticas de coordinación, pero también haciendo más visibles la fragmentación de las políticas públicas que sobrepasan límites administrativos a la hora de la resolución de las problemáticas. Entonces, en este contexto que tenemos difícil y complejo, la gobernanza metropolitana puede parecer una solución a ello, pero también sus diferentes formas
hemos visto a través de diferentes ejemplos en otros proyectos que también hemos organizado con Cities Alliance, que hay una diversidad de respuestas en América Latina. Entonces, ahora voy a pasar la palabra justamente a la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, que nos va a hablar desde la perspectiva justamente del COVID-19, pero también de todas esas afectaciones que hemos tenido desde el punto económico. Senadora. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes la invitación para participar en este importante panel sobre la gobernanza metropolitana en América Latina bajo el contexto del COVID-19. Yo creo que es un gran tema. Además, aquí en la zona metropolitana del Valle de México estamos estudiando en este momento el impacto que pueden tener la termoeléctrica de Tula, que está a menos de 100 kilómetros sobre la zona metropolitana, debido a que, pues, aparentemente hay muchos estudios que hacer, sí, qué tanto afectaba la contaminación previa, porque durante la pandemia tuvimos cerrada prácticamente la ciudad y los niveles de contaminación no bajaron. Entonces, eso nos habla de que aún en los días de cero actividad, seguimos teniendo días bastante contaminados y se está estudiando en este momento una correlación entre los decesos de COVID-19 y los efectos de la contaminación. Eso creo que es un tema por el que vamos a tener que trabajar mucho por toda la América Latina. De acuerdo con los especialistas, hay 5 elementos importantes para asegurar una gobernanza efectiva a escala metropolitana. El primero, pues obviamente, liderazgo y voluntad política. Segundo, tendría que ser una estrategia de visión, una estrategia clara y que se tenga una visión de futuro. Un marco jurídico e institucional apropiado. Aquí en este momento en México estamos trabajando sobre ese marco jurídico justamente del área metropolitana más importante que la del Valle de México. Capacidades técnicas y financieras. Y la incorporación de los ciudadanos, obviamente, en el proceso y la toma de decisiones. En el caso de la estructura territorial de las zonas metropolitanas de México, existe un gran número de retos y desafíos por atender. Atender todos los aspectos inherentes a esta acelerada metropolización que va desde la dotación de suelo. Hemos visto cómo se ha presionado sobre las áreas verdes. Vivienda. Servicios básicos como agua, a pesar de que llueve a cántaros en el Valle de México, tenemos un agotamiento de los mancos acuíferos y dependemos del sistema Cutzamala, que por cierto ahorita está en una crisis tremenda. Infraestructura, equipamiento urbano, empleo, seguridad pública, seguridad social, pues áreas verdes, que es otro gran tema. Y pues aquí vivimos como el Valle de México concentró gran parte, la Ciudad de México, la atención en la pandemia. Sin duda, la presencia de la pandemia en el mundo y de manera especial en América Latina y México podría significar un decenio perdido en términos económicos y del desarrollo social. De acuerdo con los especialistas, pues lo que se está observando es una recesión como no se había visto en 100 años, trayendo consigo un retraso en el cumplimiento con los objetivos de la Agenda 2030. En México, dicho efecto se ha distribuido de forma diferente en las distintas regiones y áreas metropolitanas del país. En efecto, la caída de la actividad económica y la capacidad de recuperación dependen de diversos factores como las vocaciones productivas. Obviamente, el norte del país tiene una liga exportadora mucho más importante, la zona metropolitana de Nuevo León, en Monterrey, por ejemplo, el mismo Guadalajara, y la Ciudad de México, que era una zona básicamente enfocada a los servicios, y la caída del turismo pues ha sido brutal para los habitantes de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, las áreas metropolitanas que registraron las mayores caídas relativas a su actividad son obviamente Cancún, por todo el turismo, Chetumal y La Paz, todas ellas ligadas al sector turístico. También se observan contracciones importantes en ciudades relacionadas con el sector automotriz. En términos generales, la contracción en las zonas metropolitanas de la región norte
se explica en mayor medida por la evolución del sector secundario de su economía, mientras que en las regiones centrales y sur del sector terciario, lo que ya les comentaba, lo que presentan las mayores contribuciones. Con base a estas estimaciones, también se observa que las reducciones en la actividad económica en las entidades de las regiones norte-centro concentraron principalmente en las zonas metropolitanas. Por su parte, se estima que en las regiones sur y centro-norte exhibieron en términos relativos mayores afectaciones en municipios fuera de las zonas metropolitanas. Es claro que las zonas metropolitanas concentran gran parte de los empleos y en casos donde la actividad económica son diversas, los impactos de la pandemia pueden ser aún más severos. Ante ello, es crítico que las ciudades puedan evaluar adecuadamente las áreas de acción para enfocar la recuperación del territorio considerando las competencias a nivel del gobierno local y de las políticas vigentes de las autoridades, priorizando aquellas iniciativas con mayor potencialidad de implementación. Seguimos con una gran pérdida de empleos en especialmente en la zona metropolitana del Valle de México. Y pues ahí hemos surgido al apoyo importante a micro, pequeñas empresas para que puedan volver a reactivar sus economías. Pero obviamente como las oficinas aún no acaban de regresar, solo estamos trabajando al 20% de la capacidad, pues todos estos pequeños restaurantes, todos estos pequeños servicios, tintorerías, guarderías, que soportaban a los empleados que venían a trabajar a la zona metropolitana, pues se han visto realmente afectados. Creemos que en nuestro país, pues el sector exportador sí puede ser un sector que nos ayude a reactivar más rápido la economía, pero quizá del norte del país, centro y sur del país, vamos a seguir sufriendo. Sería por mi parte para empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, y también por haber respetado de manera exacta el tiempo. Entonces, voy a ceder la palabra a Diego Alestia, que nos va a hablar ahora sobre los avances desde la CEPAL en zonas metropolitanas con un foco en particular sobre temas de resiliencia. Diego. Muchas gracias, Yacelín, y muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera empezar por un par de reflexiones y luego referirme a un proyecto que está desarrollando CEPAL en tres ciudades de la región. Y el punto de partida es el renovado papel, el rol de los gobiernos locales para enfrentar los desafíos que plantea lo que ha sido la expansión no planificada de las ciudades de la región. En América Latina y el Caribe, la urbanización informal, las luchas por la infraestructura, los asentamientos en terrenos rurales, por ejemplo, y sin duda alguna con una alta incidencia de riesgos, ha implicado grandes retos para las autoridades públicas. No hay que olvidar que la mayor parte del parque de viviendas de la región se ha construido de manera informal. El crecimiento urbano, por supuesto, tiene que aprovechar los beneficios de la aglomeración a través de ciudades inclusivas y planificadas. La pandemia ha cuestionado, ha puesto sobre la discusión, la verdad, el impacto negativo del hacinamiento, lo cual es un aspecto de la pobre densificación, y ha evidenciado las brechas que existen en servicios públicos, en infraestructura básica, para que las personas estén seguras. Cuando consideramos los efectos multidimensionales de la pandemia, concluimos que es fundamental empoderar a los gobiernos locales, gobiernos regionales, escalar la resiliencia al nivel de toda la ciudad, especialmente, pero no solo, en las grandes áreas metropolitanas, que son las que enfrentan grandes desafíos ante la pandemia. Los elevados índices de urbanización en la región involucran grandes extensiones de áreas metropolitanas, las que además tienden a concentrar el Producto Interno Bruto producido a nivel nacional. Santiago y Lima, por ejemplo, concentran cerca del 50% de la actividad económica de sus países. Buenos Aires y Bogotá alcanzan a un 25%. Las zonas metropolitanas concentran además gran parte de los empleos. Y además, en aquellos casos en los cuales las actividades económicas son poco diversas, los impactos de la pandemia pueden ser aún más severos. Es decir, la falta de diversificación conspira contra las posibilidades de superar los efectos de la pandemia o en general de una crisis significativa que afecte a las urbes.
Ante ello, es crítico que las ciudades evalúen adecuadamente las áreas de acción en las cuales tienen que enfocar sus estrategias de recuperación, considerando, por supuesto, las competencias al nivel de los gobiernos locales y las políticas que se pueden implementar desde las autoridades, priorizando aquellas iniciativas que tienen mayores potenciales, mayor potencialidad de ser implementadas. Bajo el principio de recuperación transformadora, las acciones de las ciudades deben estar enfocadas en iniciativas multisectoriales, multiniveles, multiactores, que consideren las complejidades únicas de los sistemas urbanos y las economías de cada ciudad. Debemos, por supuesto, apoyar la descarbonización y la reactivación de la economía a la vez, pero también la expansión del empleo, centrándonos en superar las desigualdades y brindar apoyo hacia los grupos más vulnerables. Un ejemplo de las posibilidades que existen de expandir las fronteras de la resiliencia urbana es un proyecto que estamos llevando a cabo desde CEPAL y en el que básicamente, si me permiten acá hacer esta, concluir con esta lámina, básicamente estudiamos la situación de tres ciudades. Es un proyecto que lo estamos llevando a cabo con recursos del Sistema de Naciones Unidas en Guayaquil, en Lima y en Santo Domingo, y en el cual ustedes pueden ver allí ese gráfico, esos radares, una representación de las variables de las dimensiones más significativas en las cuales se hizo un diagnóstico completo, en compañía, por supuesto, en articulación con las autoridades locales, y se identificaron ciertos elementos particularmente sensibles y que deben ser considerados, deben ser atendidos dentro de las estrategias de recuperación. Y vemos allí, por supuesto, las características del sistema financiero, el espacio fiscal que tienen las ciudades, el tema de financiamiento siempre va a estar presente allí, las disponibilidades de inversión, la integración de los mercados externos, por supuesto, la diversidad, como decíamos, de la economía local, las características del mercado de trabajo, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos en los cuales deben reflexionar o sobre los cuales debe reflexionar las autoridades locales el momento de diseñar estrategias específicas, que es lo que estamos haciendo con las ciudades, por ejemplo, centrándonos en el rol de la vivienda, por ejemplo, como un motor, como un mecanismo de recuperación, de activación de las cadenas productivas locales. Una industria finalmente de construcción en la cual, a la vez que atendemos requerimientos sociales, brechas sociales, estamos fomentando, estamos ampliando, estamos potenciando las diferentes etapas de la cadena del valor. Yo me detendría allí, Jocelyn, para estar dentro del tiempo, pero sin duda alguna la reflexión allí es la complejidad de estas tareas y la necesidad de contar también con datos que nos permitan llegar a definir política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y también con esta ilustración que nos hace justamente reflexionar sobre esos elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de priorizar estas acciones, como bien tú mencionas. Vamos a pasar ahora a Gabriela Franchi, que es coordinador del Plan Urbano Ambiental y que va a estar compartiéndonos como director del posgrado en Urbanismo Metropolitano su experiencia aplicado a herramientas de gestión ambiental a nivel metropolitano. Gabriel. Muchas gracias, no encontraba el micrófono. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estos temas son apasionantes y yo creo que ponen a toda la sociedad en guardia, porque la pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, es que aquellas ciudades o sociedades que están más organizadas son las que más rápido se adaptan a los cambios, las más resilientes y por lo tanto también las más competitivas y las más preparadas para ser más justas. Nos tenemos que preguntar por qué se ha vuelto tan relevante el enfoque metropolitano en esta época, y en gran parte es porque los grandes desafíos que hoy enfrentan las ciudades no reconocen límites jurisdiccionales. Esto lo hemos tratado tanto en el libro de Steering the Metropolis, que es un libro que publicamos entre el BID, Naciones Unidas, la CAF, el CIPEC y otras grandes instituciones. Y también yo lo pude plantear en un documento de CIPEC para el Urban 20, donde lo que mencionábamos era, si tenemos que sintetizar en tres o cuatro cuestiones, uno es la inequidad creciente.
El 75% de las ciudades son más inequitativas que hace 2 décadas. Esto lo dice ONU Habitat. Y para eso se requieren políticas activas, ya que el crecimiento urbano es casi un hecho, según las tendencias de Naciones Unidas. Y cómo lo vamos a afrontar, esto es clave. Y en un foro como esto, es importante entender que la planificación urbana metropolitana tiene que estar a la vanguardia de estas cuestiones. ¿Por qué la metropolitana? Bueno, porque hoy ya hay más de 1.900 áreas metropolitanas en el mundo, también según un reciente informe de ONU Habitat del año pasado, donde vive más de la mitad de la población urbana mundial. Todas estas cuestiones que hoy podemos de alguna manera cuantificar nos llevan a ver qué importante que es poder tener las herramientas justas para lograrlo, ¿no? El cambio climático, que ahora quedó un poco relegado atrás del COVID, es un tema central. Se está por trabajar ahora en la COP26 cómo vienen estos avances y cuáles son las políticas que efectivamente están teniendo más resultados, ¿no? C40 también nos invita a tener ciudades carbono neutral para el 2050. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto, si no es de manera metropolitana, no tiene ningún sentido que sea. Eso es algo muy importante a remarcar. El tercer tema, diría que es el tema de la tecnología, que ha llegado para quedarse. Esta conferencia global que estamos teniendo hoy, cada uno desde su casa, hubiese sido impensada hace tan solo un año. Por lo tanto, esto va a incidir, obviamente, en las políticas de trabajo, y eso impacta directamente en las metropolitanas. Piensen en Londres, que fue la primera ciudad occidental que volvió a tener 1 millón de habitantes después de Roma, si no tuvo que ver con los mecanismos de producción de bienes y de riqueza. Latinoamérica tiene, según un estudio que hicimos desde el CIPEC y el BID en 2015, 64 áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. Probable que este número hoy ya sea un poquito superior. Pero lo que nos llevamos de aprendizaje fue que más de la mitad de estas 64 ya tienen algún tipo de ente que está contemplando políticas integrales, o por lo menos que van más allá de un sector. Que 65% de estas áreas ya contaba con un plan metropolitano. O sea, hay una cultura que tiende hacia comprender lo metropolitano. El tema es que ninguno de los grandes desafíos que planteamos se van a resolver si no se tienen en cuenta las especificidades de lo metropolitano, como la escala, o sea, el tamaño, el crecimiento exponencial de algunas de sus dinámicas, y la necesidad de un enfoque holístico y multiactoral que rompa los silos en los cuales están organizados los gobiernos, o que rompa las jurisdicciones en las cuales están organizadas estas áreas metropolitanas. La OCDE tiene un informe muy interesante, que es el siglo metropolitano, donde nos enseña cómo la mayor fragmentación de estos sistemas urbanos metropolitanos lleva a pérdidas económicas del orden del 3 al 6% de su Producto Bruto Geográfico, y que este tipo de organizaciones logran reducir esa pérdida a la mitad. En un país como el mío y en un área metropolitana como la de Buenos Aires, estamos hablando más o menos de 1 punto a 2 puntos del Producto Bruto Nacional. Es mucho, ¿eh?, cuando hay economías que se están jugando su crecimiento por esas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de lograr todo esto? Bueno, lo primero entonces es lograr superar los gaps, las brechas, que a veces son mentales, que a veces son jurídicas, que a veces son económicas, que impiden pensar la cuestión de manera sistémica y metropolitana. Y para eso hay que tener, hay que lograr pasar del concepto de gobierno al concepto de gobernanza, que es una red inteligente en la toma de decisión entre los distintos sectores, como había mencionado antes. Es muy importante lograr tener técnicas para ello, porque tampoco es que las hay tantas. Quienes estudiamos estos temas hemos reconocido muchos casos de éxito. Hay casos en Latinoamérica, está Guadalajara, está Medellín. Bueno, Brasil tiene varios intentos interesantes. En Argentina tenemos el Rosario con el ECOM. O sea, no es que no las hay. Hay procesos en marcha, como el de Bogotá, que está trabajando su metropolitanización, o el caso de Santa Cruz de la Sierra, que a través del COVID generó una primera división de organización metropolitana. Hay que desarrollar desde la academia un lenguaje común, y también hay que desarrollar métodos. Y en este sentido voy a ver si puedo
compartir una sola imagen. No sé si tengo la posibilidad de hacerlo. A ver cómo lo tengo que hacer. Bueno, no la puedo compartir, pero me interesa contarles. Ya la puedes compartir, Gabriel. Puedo compartir solo una imagen para que puedan ver lo que estamos discutiendo en Buenos Aires en el plan urbano ambiental, que es este concepto muy sencillo. A ver. No puedo ampliarla, bueno, pero no sé si la pueden ver bien ahí. Sí, la vemos bien. Bueno, bárbaro. Ahí lo que pueden ver es cómo la agenda que se tiene en cuenta tiene tres temas al mismo tiempo. Una agenda estratégica que se construye con las organizaciones de la sociedad civil, planes comunales que se desarrollan para las 15 comunas, y un plan metropolitano que se da en un gran foro de diálogo con los otros municipios. Entonces, no hay un orden preestablecido de capítulos, sino que estas tres se retroalimentan. Y eso hoy, la tecnología está permitiendo esos diálogos que antes eran mucho más complicados, ¿no? Si bien la salida a territorio se ha complicado con el COVID, lo digital, la digitalización, nos ha permitido tener estos diálogos. Esto es lo que nosotros llamamos planificación. Y la planificación pone por delante la acción para generar ese espacio de diálogo. Y no al revés, cuando se pone el plan o el instrumento por delante, que pareciera ser como, a veces como esperando que la organización burocrática va a dar el resultado. Nosotros pensamos que es identificando estas acciones que en estas tres escalas dinamizan a los actores sociales, es que se logran los consensos y el progreso para poder generar la organización metropolitana. Ese es un pequeño aprendizaje que hemos tenido tanto desde la experiencia del DAMI, que fue un programa muy interesante que impulsó el BID en Argentina, como de este mecanismo de planificación que estamos impulsando tanto en Buenos Aires como también en Catamarca, en la ciudad de Catamarca. Muchas gracias, Gabriel. Pues me encanta este concepto de planificación, planificación metropolitana. Y antes de pasar al siguiente ponente, Asid, me están comentando que justamente con esto de las nuevas tecnologías, pues ahora es la primera vez que también conozco esta plataforma de Swapcart. Entonces hay varias personas que nos están siguiendo, y para que puedan unirse a la sesión de Zoom, tienen que hacer un clic en el botón de networking usando la clave 505769. Entonces, les vuelvo a repetir, la clave a los que están en Swapcart es 505769. Y luego habrá una sorpresa cuando entren a Zoom. Ya verán, más al rato. Entonces, ahora sí, Sid, voy a ceder la palabra a Sid Blanco, que ha estado trabajando últimamente en un estudio increíble comparativo de temas de gobernanza metropolitana. Entonces, Sid, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando. Gracias una vez más por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poquito de la investigación en los estudios que hicimos en los últimos años en asociación con la CEPAL. La investigación terminó un poco antes de que ha empezado la pandemia. Entonces, todos nuestros datos y charlas no tuvieron como base el momento que estamos pasando ahora, pero quedó claro una vez que se terminó la investigación y empezó todo el problema de la pandemia, que hay temas que se habían olvidado en el mundo en términos de cómo viven las personas. Ya no se hablaba tanto de vivienda o de alcantarillado o del agua, de espacios públicos, no de la manera como nosotros fuimos obligados a necesitar de esos espacios por medio de la pandemia. Y tampoco miraron muchos de esos temas como temas metropolitanos. Y los primeros meses de la pandemia mostraron claramente que las gobernanzas que conocíamos nosotros no servían para nada, no existían, porque
los alcaldes y los gobiernos locales salieron cada uno para un lado a intentar resolver sus propios problemas. Y mientras hacíamos la investigación, quedaba claro que las gobernanzas ahí no estaban consolidadas como 100%. Vivimos un momento donde nuestros países, todos en Latinoamérica, han cambiado sus leyes, sus legislaciones, están empezando cada vez más a trabajar el tema de la gobernanza, pero todavía falta comunicación entre los municipios y falta voluntad política de una real participación, no la participación de salir en la foto con el gobernador o con el presidente para decir, acá estamos en la reunión de la Junta Metropolitana, pero la participación y la comunicación y la voluntad política del día a día, de implementar los planes metropolitanos, de trabajar los hechos metropolitanos, de trabajar por la integración de la planificación, sin mirar lo que es su tema, su problema, su rol. Es aprender también a compartir, que es raro porque es muy importante en el tema metropolitano aprender que a veces el problema del otro es más importante que el tuyo, es más grande, y que en este momento, con falta de recursos, hay que empezar por el otro y no por el tuyo. Entonces, esto todo quedó muy claro y mucho más evidente que no solamente para el virus, pero para nada en las áreas metropolitanas hay fronteras, porque trabajamos en un sitio, estudiamos en otro, vamos de paseo en otro, y ahí los problemas de vivienda, de transporte público, de acceso a las cosas, se convirtió quizás en uno de los temas más importantes para sobrevivir a la pandemia. Porque a aquellos que no pudieron dejar de trabajar, tuvieron que seguir tomando transporte público, y la gente que sigue viviendo con 5 personas compartiendo una habitación, o la gente de las favelas que no tenía agua ni jabón para limpiar las manos. Entonces volvimos a pensar y mirar temas que quizás no eran vistos como hechos metropolitanos y tampoco ya no se hablaban tantos. Ya estábamos un poco en el tiempo de las tecnologías y de las metodologías y nos olvidamos de los básicos. Entonces yo creo que el aprendizaje más grande de estos casi 2 años que estamos, año y medio eso de pandemia y de todo lo que tenemos que pensar, es que hay que reinventar quizás el modo de pensar el metropolitano, más ni tanto pensar, pero de el modo de acción, como no solamente como gestores metropolitanos, pero también ciudadanos. Tenemos todos un rol en la participación, en la discusión y la implementación de los planes, de las estrategias para reducir las desigualdades en estos territorios que, como habló Gabriel, somos 40% de la población en el mundo. En una Latinoamérica donde vamos a llegar a 86% en territorio urbano en pocos años, tenemos que reducir las desigualdades, y parte del rol de la gobernanza metropolitana va a ser el reto principal, es trabajar en prol de este hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cid, por tu intervención. Y sí, esperemos que la gobernanza metropolitana en todos nuestros países contribuya a reducir esas desigualdades, definitivamente. Antes de pasar a la parte de las preguntas, de nuevo vuelvo a hacer el anuncio parroquial de la clave para entrar a Zoom, que es 50-57-69, para que puedan integrarse a la sesión y hacer sus preguntas a los ponentes desde la plataforma. Entonces, repito, la contraseña es 50-57-69. Muchísimas gracias a todos los que estaban en Swapcart y que ahora están por aquí con nosotros. Están iniciando las preguntas en lo que empiezan a pasarnos algunas.
Una de las primeras que tenemos es justamente, y un poco en relación a lo que mencionaba Sid, ¿cuál sería este rol de la gobernanza metropolitana en este contexto del COVID-19? ¿Cuál es el nuevo rol o sigue siendo el mismo rol de estas problemáticas metropolitanas que traspasan fronteras y que necesitan justamente la coordinación de diferentes niveles de gobierno y participación de la ciudadanía? No sé si alguno de los ponentes en particular quiera responder a esta pregunta. ¿Cuál sería el rol que puede tomar la gobernanza metropolitana en este contexto del COVID-19? ¿Senadora? Sí, digo, aquí en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México, lo vivimos. Era importantísimo coordinarnos para poder cerrar restaurantes o cerrar antros, porque si tú permitías que en el Estado de México, que está a muy pocos kilómetros o está pegado, allá tuvieras antros abiertos y en la Ciudad de México cerrados, pues todo el mundo se iba a ir hacia allá. Y pasó un poco con la venta de alcohol, que se prohibía en algunas delegaciones y en otras no, y entonces todo el mundo se iba a las otras delegaciones. No había la mayor coordinación. Y también el tema de la movilidad era muy importante, pues que prácticamente estuviera coordinado. Creo que lo acabaron entendiendo con el tema de los semáforos, y generalmente Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México pues ya compartieron el mismo semáforo para que pues pudiéramos coordinar realmente, sobre todo el momento de los cierres, el momento de los hospitales. Había hospitales suficientes en algunos lugares y entonces podía remitir a una persona a otro hospital cercano. O sea, sí nos llevó algunos meses llegar a esa coordinación porque no estábamos preparados para ese tema. Pero bueno, yo creo que al final se logró. Desafortunadamente, la cifra oficial son 250,000 muertos, pero se estima que en México hubo cerca de 500,000 personas fallecidas, que ese es otro tema que no hemos podido ni siquiera tener las cifras concretas de personas fallecidas. Gracias, senadora Sid, y después Diego. Yo creo que es importante añadir que salud se convirtió en un hecho metropolitano, porque en general miramos a temas urbanos o de desarrollo urbano, y nunca he visto con tanta fuerza que el tema de la salud sea un hecho metropolitano, y la conexión entre salud y el desarrollo urbano. Entonces, yo creo que el rol de la gobernanza es mirar el territorio como un todo y no solamente pensar en términos de planes de desarrollo urbano o planes de transporte o vivienda, y empezar a mirar también a las políticas sociales. Y creo que salud, educación y otros temas empiezan a traer la necesidad de mirar el territorio como un todo, y el espacio para debatir todos esos temas creo que es la gobernanza metropolitana. Por eso la necesidad de comunicación y de voluntad política, porque en general algunos de esos temas no hacían parte del rol de temas a compartir decisiones, a compartir estrategias. Y creo que el próximo paso del tema metropolitano es ampliar la red de temas a trabajar conjuntamente. Creo que este es el próximo nivel que es importante mirar, y eso trae la pandemia a nosotros. Gracias, Sid. Diego. Muchas gracias, Jocelyn. Yo haría dos reflexiones. Uno, la necesidad, o la pregunta, mejor dicho, la gran pregunta que nos ha puesto la pandemia ahora sobre un renovado rol para las autoridades locales. Desde esa perspectiva, tenemos obviamente un impacto en un momento, o lo estamos todavía experimentando, que es
la acción o la reacción ante la pandemia, pero sobre todo pensemos en lo que son los esfuerzos post-pandemia y lo que esa tarea de recuperación transformadora post-pandemia implica para las autoridades metropolitanas. Y allí tenemos dos elementos fundamentales: instrumentos e instituciones. ¿Cuáles son los instrumentos y las instituciones que disponen las regiones metropolitanas en América Latina y el Caribe para afrontar esa recuperación, para actuar efectiva y eficientemente sobre esa recuperación transformadora en un contexto post-pandemia? Lo que yo ponía allí rápidamente en unos gráficos de radar. ¿Cuáles son las dimensiones? Y si es que esas dimensiones son susceptibles, ¿hasta qué punto realmente las autoridades metropolitanas pueden incidir sobre esas dimensiones? Y no quiero sino concluir algo que lo mencionó Siri, y es la verdad un pequeño corte comercial. Efectivamente, CEPAL e IPEA es una coedición conjunta, un libro absolutamente que acaba de ser publicado en su edición portuguesa en Brasil, y en pocas semanas más estará en la traducción en español, que es un libro que lleva como título Gobernanza Metropolitana en América Latina, un panorama de las experiencias contemporáneas sobre una mirada comparativa, que realmente creemos que es una de las publicaciones más completas y últimas que se ha hecho sobre el tema de la precisamente gobernanza metropolitana, si bien, como decía Sid, efectivamente antes de que tengamos todo el efecto de la pandemia. Muchas gracias. Ya añadí el enlace a la publicación en el chat, Diego, para que todos puedan tenerla. Muy bien, muchas gracias, Sid. Gabriel. Sí, me parece que el tema es un tema central, ¿no? Yo siempre digo que el metropolitanismo nació con la pandemia de fiebre amarilla, porque llevó a los gobiernos a reflexionar a que la búsqueda de la solución no estaba dada en construir más hospitales, sino en construir redes de saneamiento que en la mayoría de los casos fueron metropolitanas y que llevó a pensar el territorio de una manera diferente, ¿no? En términos de paradigma de comprensión del territorio y también de respuesta de la política pública en ese sentido. Yo creo que esta pandemia todavía la estamos atravesando, así que no es para hacer futurología, pero ya a partir de las tendencias que vemos en el mundo, se ve un nuevo sanitarismo, una búsqueda de recuperar no solo la sanidad, sino la calidad de vida de los espacios que habitamos, y cosas que estábamos dando por sentadas como que, bueno, que tenían que ser así, ¿no? Que no deben ser así. Estas super congestiones de automóviles entrando y saliendo, la falta del espacio público, el viajar hacinados, en fin, hay un montón de cuestiones que nos está demostrando que hay otro mundo que es posible, y esto requiere, sin lugar a dudas, de una nueva organización. Entonces, otra vez, con la idea de la acción, me parece que es identificando esos proyectos metropolitanos y trabajando en su consecución, que cada ciudad va a ir encontrando cuál es la mejor manera de organizarse. Porque la voluntad política nunca va a estar en la medida en que no haya una sociedad reclamando estas respuestas, ¿no? En la medida que la sociedad se organiza también para el reclamo de las respuestas, es que los distintos fuerzas políticas van encontrando soluciones. Tenemos por delante ese desafío. Yo creo que este siglo lo vamos a ver, obviamente, reforzarse en ese sentido, y el COVID puede ser una experiencia, ¿no? Yo contaba lo de Santa Cruz de la Sierra como un ejemplo, como de la emergencia, se están organizando. Bueno, hay otros casos que pasa lo contrario, digamos, ¿no? Pero de alguna manera nos demuestra que este tipo de shocks nos dejan enseñanzas. Yo, siguiendo el ejemplo de Sid, voy a compartir también el link del libro de Gobernanza Metropolitana que publicamos hace 2 años, y que tiene muchos artículos que pueden servir a esta reflexión. Muchas gracias, Gabriel. Pues bueno, siempre en estas sesiones uno se queda con ganas de hacer muchas preguntas y poco tiempo para realizar todas las respuestas, pero un poco, habiendo estando justamente en gobierno federal y sabiendo que muchas veces se tienen, lo que mencionaba también Diego, diferentes prioridades y que muchas veces no se cuenta con todos los medios o con todo el dinero, si
un poco de forma provocadora, si ustedes estuvieran con un tomador de decisiones que quisiera impulsar una política metropolitana, ¿a qué le dirían ustedes? ¿A qué le tendría que apostar este tomador o tomadora de decisiones a nivel de la gobernanza metropolitana? Y les voy a pedir que sean breves porque tenemos que cerrar esta primera parte de la sesión Swapcart. Entonces, pues bueno, ¿algún voluntario a esta pregunta del millón de dólares? Senadora. Yo lo que le pediría es la generosidad para quitar un poco este rollo de la territorialidad. Por ejemplo, muchos de los problemas de la zona metropolitana no se resuelven porque nadie quiere perder ni recursos ni facultades. Entonces, el tema del agua, pues es un tema metropolitano. Entonces, cada quien quiere tener su pedacito del agua. En el tema del transporte lo mismo. Entonces, sí necesitamos todos ceder ese espacio de poder a técnicos, no a políticos, y que los políticos tomen decisiones pues de carácter político, ¿no? A ver, vamos a resolver el tema del agua así y que los técnicos se encarguen. Pero tiene que haber como un órgano técnico muy poderoso que asuma estas facultades. Creo que mientras cada quien siga cuidando su pedacito de tierra, no vamos a lograr nada. Y eso es lo que creo que le ha pasado a la zona metropolitana en general en México. No logramos este concepto arriba que pueda organizar, pues. Muchas gracias. Siguiente, Gabriel. Voy a proponer un poco el camino que plantea el DAMI, que es esta experiencia del BID que es tan valiosa, que es pasar de la voz a la legitimación. O sea, cómo primero construimos una voz que impulse estos temas. Si no hay conciencia del tema, no hay transformación. Pero después es un proceso de 4 etapas para llegar a la legitimación. Y eso se logra en la medida en que hay trabajo, en la medida que hay co-creación. Entonces, tenemos que identificar un problema y hay que co-crearlo. Y la co-creación lleva a la búsqueda de mecanismos de organización. No hay una respuesta correcta para tu pregunta, Jocelyn, porque cada ciudad es diferente. Entonces, esto es como un traje hecho a medida. Pero lo que yo creo que sí hay en común es que es una problemática creciente. Y la respuesta está en la experimentación, en el prototipado, en la búsqueda de soluciones hechas a medidas, y la inteligencia colectiva nos va a llevar a la mejor respuesta. Yo que he tenido la posibilidad de trabajar con algunas áreas metropolitanas, lo que aprendí es eso, que no hay enlatados para estas soluciones, pero que sí hay procesos, hay caminos que vale la pena recorrer. Muchas gracias, Gabriel. Diego. Una palabra. Visión, mirada de largo plazo, y con experiencia propia lo puedo decir, si es que no logramos compatibilizar que los políticos tengan esa mirada de largo plazo, política con P mayúscula, ¿sí? A la vez que permitan superar los costos políticos de corto plazo, de adoptar ciertas decisiones, realmente será muy complejo el avanzar. La viabilidad técnica va a existir allí. Pero, por ejemplo, las decisiones en cuanto a financiamiento vía captura de valor, por ejemplo, que es un instrumento que perfectamente se lo puede aplicar en gran parte de nuestra región, ¿sí? Pero que muchas veces no se lo hace por falta de voluntad política, que está nuevamente anclado a un tema de visión de largo plazo, de proyectar su colectividad, en este caso su ciudad, ¿sí? Su región, no en 10 años, no en 15, en 30, en 40 años. Y realmente en la medida que estemos proyectándonos hacia futuro, es lo que podemos levantar política pública, evidentemente, con evidencia, etcétera, y generar lo que comentaba. Instituciones e instrumentos. Eso. Gracias, Diego. Sid. Yo creo que sí, hoy en día, si hubiera recursos disponibles, yo creo que sería importante invertir en las capacidades. No sé si estoy mirando demasiado al tema de Brasil, pero falta capacidad técnica, faltan computadoras, faltan datos, faltan instrumentos de decisión.
para planificar estas áreas metropolitanas. Entonces, para mí hoy, y yo sé también que esto es un problema en otras partes, los gobiernos nacionales necesitan apoyar a las áreas metropolitanas con recursos para mejorar sus capacidades. Y ahí sí creo, Diego, que la gente va a poder pensar y planificar a largo plazo, porque hoy no tienen gente, no tienen datos, no tienen planes, no tienen mapas, les faltan cosas. Yo creo que hay necesidad de estructurar estas gobernanzas para convertirse en espacios de tomada de decisiones, pero con monitoreo, con evaluación, con información. Yo creo que sería eso. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, de forma de resumen con todas estas ideas, pero retomando lo que cada uno de ustedes acaba de decir, yo me iría con lo que mencionaba la senadora: es necesario ceder el espacio. El tema de la inteligencia colectiva, ¿no? En movilizando todas esas capacidades que tenemos, podemos hacer ese traje a la medida del cual nos hablaba Gabriel, y permitir invertir en las capacidades locales para asegurar una visión a largo plazo, como comentaba Diego. Entonces, con este resumen cerramos esta parte de discusión. Voy a ceder la palabra a Diego para que también nos pueda cerrar desde el lado institucional de CEPAL, este panel que fue organizado con Cities Alliance. Y después hay una rifa, entonces para los que están atentos a saber cuál es el premio, pues les espero puedan todavía esperar unos minutos. Y después hay una pequeña sesión de networking. Entonces, Diego, ahora sí. No, muchas gracias, Jocelyn. Simplemente con un sombrero institucional desde la Comisión Económica para América Latina, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes. Este es un tema en permanente evolución. Yo creo que ese es otra de las reflexiones que podemos hacer. Es un tema en permanente evolución, justamente a la luz de las circunstancias, pero sin olvidar efectivamente lo que creo que todos los colegas han comentado, la importancia de que abordemos estas problemáticas desde una perspectiva multidimensional y que a la vez siempre veamos los dos lados de la medalla. Y los dos lados de la medalla es no solamente encontrar acá también problemas, sino también las soluciones, que desde estas regiones metropolitanas es donde existe la innovación, donde se genera gran cantidad de actividad económica, donde existen oportunidades, etcétera. Y precisamente por eso creo que existe este común acuerdo de propiciar un mejor desempeño de aquellas. Insisto, desde CEPAL, desde la Unidad de Asentamientos Humanos, por supuesto, un gusto haber participado. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido. Esto es un elemento muy importante. Y sin duda también el compromiso de seguir trabajando y avanzando en la discusión de estos temas desde una perspectiva regional y, por supuesto, fomentando el intercambio de experiencias nacionales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que tienen una agenda cargada todos nuestros panelistas, entonces si necesitan retirarse, no hay ningún problema. Nosotros seguiremos aquí un ratito en esta sesión de networking, pero bueno, les agradecemos su participación, su tiempo y su disponibilidad, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y paso la palabra a Giselle para que nos explique el tema de la rifa. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias, Jocelyn, por esta presentación de la sesión de networking que incluye una rifa para los participantes de este lab. Las instrucciones las vamos a recibir vía chat, es decir, vamos a hacer una prueba primero. Nos van a colocar una pregunta prueba en el chat. De todas maneras, estamos probando esta tecnología para esta rifa, así que nos dan un poquito de tiempo y con paciencia vamos a tratar. Ahí está, ¿la pueden ver, la prueba? Sí, sí la podemos ver. Muchas gracias. Completamos la frase de prueba y enseguida, ahora sí que nos van a enviar la pregunta
para la cual los participantes de esta sesión de networking van a poder acceder, el ganador o ganadora, a una tarjeta de regalo de Amazon por $150. Entonces, vamos a esperar que nos coloquen y ahí está. Pueden empezar a participar. Este es, ¿cuál número de Foro Latinoamericano del Caribe de Vivienda? ¿Será el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Adelante, por favor, con su respuesta y vamos a saber quién será la persona ganadora, para lo cual me estaré comunicando y podríamos estar siguiéndole por correo para poder hacerle la entrega de la tarjeta de regalo. Entonces, es muy sencillo, ya ven la dinámica, espero que hayan podido participar, eso sí, es bastante rápido, un clic y ya puede acceder a las rifas que estamos promoviendo desde la sesión de networking de los labs. Así es que a mí me va a llegar cuál es el nombre de la persona ganadora, así es que vamos a estar en contacto con esa persona y seguimos en el foro, podemos regresar a Swapcard para el cierre de este día y muy agradecidos con su participación. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Giselle, por esta sesión. Espero que tengamos una o un ganador muy contento con su tarjeta de Amazon. Tenemos todavía unos minutitos antes de cerrar. La intención de este espacio de networking era si alguno de ustedes quería justamente compartirnos algún comentario o participación en específico en torno a lo que nos dijeron los participantes, abriríamos el micrófono y daríamos una, dos, tres intervenciones y les pediría que se presentaran y que nos dijeran de dónde son y que nos hicieran su intervención. No sé si hay alguna persona, si puede levantar la mano con la herramienta o nadie se quiere presentar. Hola. Sí. Mi nombre es Anil García, del Patronato Benéfico Oriental de La Romana. Ok, Sanil, ¿querías hacer algún comentario en específico? Bueno, acabo de conectarme porque me había sacado y pensé que estaban en una sección de presentación. Ok, no hay problema, Sanil. Aquí veo que Gerardo Moreno está levantando la mano. Gerardo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Moreno, de coordinación del Fondo Pro Hábitat de Grupo FUSAI. De Salvador, tengo un gusto a todas y todos. Bueno, nada más mis comentarios son en que, bueno, primeramente felicitar a todos los panelistas y al equipo organizador del evento. Ha sido un evento muy satisfactorio por los contenidos que hemos podido visualizar el primer día. La verdad que dentro de los desafíos que se encuentran en nuestro país, yace desde el vínculo con las políticas públicas para poder acceder a los créditos de vivienda por parte de las poblaciones, dado que en nuestro país el 41% del parque habitacional se encuentra un déficit cualitativo. Por lo tanto, estamos hablando que es un problema recurrente a nivel latinoamericano y que realmente ese tipo de espacios permite también conocer un poco de las experiencias que están llevando a nivel regional y que permite enriquecernos a poder buscar alternativas o ideas innovadoras que nos pueden acercar a un desarrollo un poco más sostenible a lo largo del tiempo con las poblaciones beneficiarias. Entonces, nada más agradecerles por los espacios y realmente que los contenidos que hemos visto en estas jornadas han sido de bastante enriquecedores. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Alguna otra persona más que quiera añadir algún comentario? Creo que no. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Patricia. Ahí estoy, a ver si se me ve bien. Bueno, un gusto estar aquí en esta sesión de
de gobernanza metropolitana, la verdad que una temática súper interesante. Esto, según yo entiendo, también es como una continuación de varios esfuerzos que se dieron dentro del año pasado y también el anterior, de varias sesiones que tienen que ver con gobernanza metropolitana, y me parece súper interesante las visiones que han traído también CIT, desde CEPAL, y el colega Gabriel, ¿no? Entonces, muy contenta de estar acá, muy feliz que podamos seguir hablando sobre temas de articulación, y de esa, también de ese punto de cómo lograr la articulación entre los diferentes niveles de gobierno para lograr una gobernanza metropolitana también más cohesiva y más integral para todos. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta sesión de networking también. Un gusto. Muchas gracias, Patricia. No sé, Pablo, también si quieras agregar algo. Sí, a presentarme. Me llamo Pablo Sebastián Mariani, de Cities Alliance. También me parece que justamente la idea de una disciplina metropolitana es algo que se viene trabajando desde hace poco tiempo. O sea, como Gabriel decía, existe hace mucho, pero se trabaja hace poco. Y remarcar que son pocas las regiones que tienen una real comprensión de lo que es la dinámica metropolitana en Latinoamérica, siendo Brasil, Colombia, México quizás las más avanzadas, pero que es necesario, siendo una región que concentra la mayoría de su población en grandes metrópolis. Perfecto, bueno, pues yo creo que si ya no hay más intervenciones, podemos ir cerrando. Sobre el tema de la rifa, no sé si cómo se ven los resultados. Gracias, Jocelyn. Fíjese que estoy esperando que me los pasen por algún medio, pero no he recibido todavía. Pero ten la seguridad que el que haya sido favorecido va a ser contactado. Pero gracias por avisar. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto estar en esta sesión de CEPAL y Cities Alliance. Y pues bueno, seguramente se estarán organizando otros eventos o tendremos otros momentos seguramente para seguir esta discusión. Entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Jocelyn. Gracias. Nos vemos, Patricia.